¿Qué onda? ¿Qué hay, mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor y a bailar chingao. ¡Ay! Héctor Leal, 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 Blon. Se arriba el norte, chingao. ¡Ay! El lunesito y estamos recibiendo el mes de abril, chingao. Un nuevo mes, hay que ponernos a hacer nuevas cosas. Si te vas a poner a hacer ejercicio, échale ganas. Y pues que se te cumpla todo lo que quieras hacer para este nuevo mes. Te deseo lo mejor de las vibras y lo mejor de los éxitos para este mes, chingao. Y pues espero que estén teniendo unas vacaciones bien a gusto. Los que empiezan su segunda semana, pues a seguir tirando huevas, a seguir disfrutando. Y pues los que ya regresan a sus actividades, pues ni modo. Ah, sí, güey, estoy en el fondo verde otra vez, güey, no mames. Y pues de qué hay que hablar hoy, ¿o qué? Hoy vamos a hablar sobre cosas curiosas que se me hacen sobre estas vacaciones. ¿Por qué? Porque para la mayoría de la gente, estas vacaciones son playa. Porque pues es Spring Break, güey. Spring Break, Spring Break. Y pues, o sea, tipo de que, güey, o sea, me tengo que ir a una playa, güey. O sea, ¿cómo me voy a quedar en mi ciudad, güey? O sea, ¿sabes cómo? O sea, güey, me tengo que ir de mi rancho, güey. O sea, tengo que ir a disfrutar, güey. O sea, wey, me tengo que ir a poner unas patas. Bueno, ya, güey, ya no pueden ni hablar, sácate la pinche papa del hocico. Y pues obviamente todos para la playa, güey, ¿cómo te vas a quedar en tu ciudad? Y sabes perfectamente que todas las playas de México van a estar llenas de chavas súper buenísimas, hambrientas de sexo. Y chavos que, ay, súper buenísimos también, digo, chavos también hambrientísimos de sexo. Y pues las personas que no tuvimos la oportunidad de ir a las playas, pues no nos queda de otra más que darnos nuestro taquito de ojo. Porque sabes perfectamente que todo Facebook en estas dos semanas se va a llenar de fotos de chavas en bikini, pero si a lo pendejo, güey, asumiendo que están en la playa, güey. Y pues obviamente tú ibas a estar saboreándotelas, güey. Ey, 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 chamaquillo, chamaco de 13, 14 años, déjate la pipí. Déjate ahí, deja de estar viendo a tus amigas en bikini. Déjate ahí ya, ay, te caché, te caché. Y pues aquí es donde empiezan las cosas curiosas para mí. Las típicas chavas que dicen: ay, amiga, deberíamos de irnos a la playa en Spring Break. Ay, sí, güey, vamos, y sirve que lucimos nuestros cuerpazos. Bien emocionadas y pues cállate, primo. Ya que llegan a la playa, lo primeritititititito que hacen es esto. Ay, amiga, qué rico se ve el mar, ¿verdad? Sí, amiga, y mira, hay un chingo de chavos, ya chingamos. Ay, ya sé, ¿verdad? Ay, mira lo más. Ay, yo pido aquel negrote mamadote que va caminando allá, ¿eh? Es mío. Bueno, bueno, ándale, ya vamos a ponernos los bikinis para tomarnos fotos y subirlas al Facebook presumiendo de que estamos en la playa. Las pinches fotos es lo primero que hacen. O sea, no se preocupan por qué van a comer, no se preocupan por bajar las maletas o sacar las cosas de las maletas. No, ponte tu pinche bikini y vamos a tomarnos pichu. Pero a ver, mujeres, aquí está lo curioso. ¿Para qué se hacen güeyes? Y sabes perfectamente que en un día normal, con un pinche solazo y 40 grados de temperatura, sabes que nada más estás así. ¡Ay, no mames, pinche sol! ¡Cómo te odio! Ay, ya sé, amiga, guácala, me estoy poniendo súper negra porque me está quemando el sol, guácala. ¡Ay, ya sé! Aparte, ¡ay, pinche calorón! Nada más estamos sude y sude. Ya sé, amiga, cómo lo odio. ¡Ay, pinche calor, pinche sol! ¡Ay, guácala! ¡Ya! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, pero en la playa estás! ¡Ay, güey, está súper rico el sol, ¿verdad? Ya sé, güey, vámonos a la playa a broncearnos bien rico y bien sexy. ¡Woo! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! Y si lo hacen, hombre, no se hagan las que no. Ahora que si todo tu pedo es quemarte o broncearte, que para mí es la misma chingadera, pues ¿para qué gastar, hombre? ¿Para qué gastar en hotel, en avión, que en el autobús, que en los taxis? No, hombre, ¿para qué? Aplica esta. Nada más tienes una toalla en la calle, te acuestas y ya. A disfrutar. Al cabo que el mismo sol que te pega a ti en la playa es el mismo que me pega aquí afuera de mi casa. ¿A poco no, chingado? ¿A poco no? Dígame, sí, chingas que no, güey, chingas que no. Ahora, chavas, ¿qué dicen? Ay, güey, o sea, me cae, güey, o sea, súper me molesta, güey, que los vatos nada más me hablan por mi cuerpo, güey. Ay, ya sé, amiga, yo estoy igual, tipo, o sea, porque nada más se fijan en nuestros cuerpazos, ¿por qué? Pero a ver, mujer, ¿cómo rechingados no quieres que solo te deseen y que quieran todo contigo? Cuando tú misma haces esto cuando te toman foto. Una, dos, tres. A ver la foto, amiga. Ay, no mames, güey, salí súper plana, güey. Tómame otra. Pero cuando cuentes tres, güey, voy a sacar las boobies, güey. Voy a meter la panza y voy a sacar las nalgas, güey, así. Pues ahí está, malita. No te quedes.
dejes, tú solita lo provocas. O no, o no. ¿Eh? ¿Eh? O no. O no. O no, güey. O no. Pero ya, mucho pedo. Y pues estoy seguro que ustedes, mujeres, ya han de estar de que. Y pues estoy seguro que ustedes, mujeres, ya están de que. ¡Ay, ya, güey! ¡Déjanos en paz, güey! Nada más te la pasas criticándonos. Pero no. No, 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 espérate. Para los cabrones también traigo. ¿Por qué lo hacen, manito? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Algo muy curioso y que todos los güeyes que se creen bien chingones lo hacen es que las fotos que suben al Facebook son así. ¿Qué onda, carnal? Vamos a tomarnos una foto para el Facebook, güey. Simón, carnal, Simón, pues, Simón. Nomás enseña tu chévere, güey. Voltea a la cámara, güey. A ver, cabrones, a ver. ¿Cuál es la pinche necesidad de que en las fotos salga la cerveza? No, hombre, manito, pero deja tú la cerveza. Cuando se toma la foto, pero con la torrezota de vasos de cerveza, güey. ¡Ah! A ver, pinche tacuache bodeguero. Para empezar, sabes bien que tú no te tomaste toda la cheve. Son vasos que una de dos. O eran de tus amigos, o los recogías del piso y pues ya los ponías en tu torre como si fueran tuyos, ¿verdad? ¿Todo esto para qué? Obvio, para llamar la atención. ¡Bleh! Me imagino tú tomándote la foto, güey, y haciendo esto. ¿Qué pedo, carnal? ¿Ya te acabaste tu cheve? Sí, compa, ¿por qué? ¿Me podrías dar tu vaso? Ah, no, carnal, pues ¿cómo, güey? ¿Me voy a servir más ahorita? Bueno, pues préstamelo poquillo, carnal. Ahorita te lo doy, güey. Pues, ¿para qué lo quieres o qué? Pues para tomarme una foto, güey, nomás para que se vean más. Compadre, al chile es ridículo, güey. ¿Qué crees que piensa la gente de ti cuando ve esa foto? Ay, amiga, mira este, güey, es bien sexy porque tomó un chorro. Y no mames, güey, ve, este vato toma un chingo, ve todos los vasos que lleva, güey. Neta es mi ejemplo a seguir, güey. Todo un borracho. ¡No! ¡Es ridículo, compadre! ¡Es ridículo! ¡No hay más! ¿A poco no, chingo? ¿A poco no? Ahora, esos güeyes que quieren salir bien mameis en las fotos, ¿qué pedo? Obviamente, si la foto la vas a subir al Facebook, es porque de huevo quieres que vean las chavas que estás bien mamadote, güey. ¡Uy, sí! ¡Pero hacen esto! ¡Dale, dale, dale! ¡Tómale, tómale, tómale! ¡Una, dos, tres! La madre, güey. No mames, güey. Ya no podía respirar, cabrón, de tanta fuerza que estaba haciendo, cabrón. Aprieten el abdomen, las chichillas y los brazos. Imagínate que si una chava te pregunta: ¿qué onda, chavo? ¿Cómo te llamas? Me llamo Hermenegildo. No puedes ni hablar del esfuerzo que estás haciendo, papi. Agarra la onda. ¡Qué necesidad, chingada! ¡Qué necesidad! ¿A poco no, chingada? ¿A poco no? Y pues ya por último, las pinches caras throwing the cream. O sea, hace tirando crema, güey. Porque obviamente uno camina normal, ¿no? Ah, pero estos cabrones cuando van a pasar enfrente de una bolita de chavas, cambian la cara y la postura, algo más o menos así. ¿Para qué la pinche cara, compadre? ¿Para qué la pinche cara? Y volvemos a lo mismo, cabrón. ¿Para qué aprietas todo el cuerpo, todos los músculos? Y llega una chava y te pregunte: oye, chavo, disculpa, ¿tú sabes dónde quedan los baños más cercanos? Claro, hermosa, quedan para allá, hombre, allá las puedes entrar. Pues es que sí, compadre, no mames, si te cuelga la panza, te cuelga. Y tus chichitas están aguadas, pues están aguadas. Ah, pero cuando según tú bien cremas, vas caminando y crees que te ves así. Más bien pareces menso, compadre. ¿A poco no, chingado? ¿A poco no? Dígame, sí, chingados que no, pero bueno, conclusión de que te quedas, güey, este chingado. ¡Ay! Pues mi gente bonita, ¿qué les puedo decir a todas las personas que se fueron a los Spring Breaks? A todas las personas que se fueron a la playa, qué chido, qué padre, espero que se la hayan pasado poca madre, que se hayan divertido mucho, que hayan disfrutado. Y pues espero también de todo corazón que pues le hayan dado aunque sea 10 minutos de su tiempo al día para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Grande, Dios es amor, yo lo tengo en mi corazón. Y pues ya empezamos el mes de abril a echarle todos los kilos, a echarle ganas al gimnasio, a echarle ganas a nuevos proyectos, a echarle ganas a todo, porque cada día es una nueva oportunidad y si la desperdicias, pues ya es tu problema. Aquí los consejos del video de hoy. Si te gustó este video, deja tu comentario aquí abajo. Si no sabes que también, dale like, dale a favoritos, róbalo en tu Facebook, en tu MySpace, Twitter, Google Plus y a todos tus amigos. Y suscríbete en el botón de aquí abajo o en la esquinita de acá también, ¿eh? ¡Sí! Y pues cuídense mucho, mi gente bonita, que Diosito me los bendiga. Y les deseo el mejor de los éxitos. Ya saben que mi nombre es Héctor Leal y recuerda que cada amanecer es una nueva oportunidad de triunfar y de salir adelante. Bye.